francamente con Kenia Velázquez y sus invitados. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz inicio de semana. Pues estamos muy contentos que nos acompaña Bernardo Fernández B. Hola, muchas gracias. Y Ángeles Jiménez, que es la encargada de la sala Braille de la Biblioteca Central Estatal. Sí, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, vienen a hablarnos de dos cosas, de las jornadas para sensibilizar por el tema de la discapacidad visual. Sí. Y bueno, y Bernardo viene a presentar un cómic. Es el primer cómic, ¿no? Primer cómic hecho en Braille en... Pues hasta donde hemos averiguado en el mundo, hay algunos antecedentes, pero del libro ilustrado o en algún lado, creo que fue en Aguascalientes, hicieron un cómic que publicaron, pero el guión nada más en Braille, y digamos, es como el primer intento donde se integra el lenguaje Braille con secuencia de cómic. Tú eres ilustrador de libros, bueno, pues con grandes cosas hechas en México, sí, Bernardo. Sí, bueno, ya tengo 25 años trabajando como grafista, como ilustrador y como sobre todo como dibujante de cómics. ¿Por qué dar este paso al tema del Braille? Digo, me parece muy, muy relevante, pero se tardaron mucho, ¿no? No, bueno, sí, sí, pero más vale tarde que nunca. Claro, claro. Sí. Fue una iniciativa de Nacional Monte Piedad. Ellos querían hacer una campaña de sensibilización sobre discapacidad visual y al mismo tiempo como articular una estrategia de ayuda social. Entonces, se nos convocó, yo tuve el honor, no es lugar común, de ser invitado al proyecto. Yo sugerí al guionista, a Jorge Grajales, que además es débil visual, que conoce la experiencia de la debilidad visual de primera mano, y juntos, y con el equipo de comunicación, integramos este proyecto, que van a ser tres historietas, tres cómics. Este es el número dos, estoy trabajando en el tercero, con la intención además de que la venta de cada uno de ellos produce un juego de anteojos para niños en edad escolar con escasos recursos. Entonces era como una buena idea por todos lados, ¿no? Claro, cerrar el círculo. Exacto. Y bueno, platícanos de qué va el cómic. Este segundo número, el primero era una historia de ciencia ficción, era un astronauta que naufraga en un planeta donde los habitantes no tienen ojos. Y entonces tiene que aprender a comunicarse con ellos de otra manera, porque él mismo pierde la vista en el accidente. Esta segunda es un homenaje a los cómics de horror. Es un escritor de cómics, de novelas de horror, además haciendo alusión a Stephen King, y que empieza a ver fantasmas. Es esta condición visual en la que los corpúsculos de colágeno que flotan en el humor vítreo de todos nosotros empiezan a salir de control, el crecimiento, y entonces él tiene esta cosa de que ve fantasmas, y al mismo tiempo hay una metáfora respecto a cómo las personas con cualquier tipo de reto visual a veces no son vistas por el resto de la sociedad, son un poco como, o sea, se pueden sentir como fantasmas, como que su presencia no es percibida como se debe, ¿no? Entonces, funciona en los dos niveles. Hay una parte de la historia que le está contando este escritor de novelas de terror, y hay otra parte que está contando un fantasma, que es la parte que está en Braille, y entonces ya redondea la historia. O sea, no todo el texto, porque puede ser leído pues por cualquier persona, sí, pero y está además en Braille. Entonces, pues también sirve para que la gente tome conciencia de... Pues hay una intención de sensibilizar a la gente respecto al... Creo que sí se alcanzan a ver los puntitos. Sí, quizá los puntos no se vean. En la portada. Mira, más bien. Sí, o atrás. Sí, ahí sí se ven. Aquí. Mira, está. Si lo pones así, ahí quizá sobre el reflejo se alcance a ver. Ahora vienen los diálogos en Braille, pero... Así es. No, creo que hay el dibujo, puntos. Hay que imaginarlo. Imagino que los invidentes tienen una gran imaginación. Pues sí, de acuerdo a la historia como te la van contando, te vas imaginando lo que te van leyendo. Exactamente uno... Pero además son dos, o sea, no es una transcripción en Braille de los diálogos que están dibujados, lo que cuenta es otro ángulo de la misma historia, entonces solo tienes la historia completa cuando lees las dos, lo cual además permite como una toma de conciencia de quienes no tenemos discapacidad o debilidad visual respecto a los retos que cotidianamente enfrenta
la población que está en esta situación. Es decir, hay para los que tenemos, y lo hemos usado mucho durante esta comunicación del proyecto, los que tenemos los privilegios de la vista, como decía Octavio Paz, nos permite ser como muy conscientes, por un lado, de que hay otras maneras de relacionarse y de ver el universo. De conocer. Sí, y al decir ver el universo no es un error, o sea, también se ve con las yemas de los dedos, se ve con los conceptos. Oídos, sí, con la percepción táctil. Y por otro lado, hacer este llamado de conciencia de la otredad y de sus requerimientos. O sea, no somos una sociedad muy extensa, con todo tipo de requerimientos diferentes, y en la medida que seamos conscientes de... O sea, el ser consciente de los requerimientos del otro es también ser consciente como de la diversidad en la cual vivimos. Nos complementa a todos, así es. ¿Qué más habrá en estas jornadas? Ángeles. No, Isabel. Isabel. ¿Qué más tienen programado en las jornadas? En las jornadas tenemos ahorita a las 9 de la mañana, que es ¿cómo se llaman? Las dinámicas de sensibilización, que es ven y compartir una experiencia en la oscuridad, que son por las 9, que ya nos estaban diciendo que ya se van a hacer permanentes, ya sea de manera grupal o individual. Y tenemos también lo que ahora vamos a tener, la presentación del Comic Census a las 4 de la tarde, y también la presentación de taller de artes, que he hecho por los jóvenes de la sala Braille. Y también toda la semana vamos a tener el cuentacuentos a las 5:30 de la tarde por los adultos mayores de la sala Braille, y a las 7 de la tarde también, igualmente toda la semana, tendremos teatro para ciegos, que es impartido por los jóvenes de la sala Braille. Pero aparte hay que hacer hincapié en que ustedes hacen actividades todo el año, no solamente... Estas jornadas son adicionalmente para sensibilizar, sí, pero todo el tiempo están trabajando con discapacitados o invidentes o débiles visuales. Sí, sí, todo... sí, la sala, para eso estamos ahí, trabajar con todo ese tipo de personas. Llegan ciegos, débiles visuales, se les da el servicio que ellos necesitan. ¿Crece la asistencia de personas con debilidad visual a la sala de la biblioteca? Ya últimamente ya ha crecido mucho, y más personas adultas, que la mayoría es por pérdida por la diabetes. Correcto. Sí, hay que decir que la biblioteca es la única en todo el estado que tiene un acervo nada más para este tipo de personas. Que ojalá se generalice a otras, porque imagino que sí. Yo además quisiera enfatizar que un esfuerzo como este, lo que trata es de generar una conciencia no solo sobre la discapacidad visual, sino todo tipo de reto y discapacidad auditiva, motriz, intelectual, y la importancia de integrar socialmente a todas las comunidades con todo tipo de discapacidad. Es un porcentaje importante de la incluso aunque fuera milimétrico, sería un porcentaje importante. De todas maneras sería importante. ¿Ustedes sienten que aumenta la conciencia en los que sí tenemos la capacidad visual de las necesidades de quienes no la tienen, Isabel? Creo que se va aumentando la sensibilización, porque ya hay más personas que ya se enfrentan pues a la sociedad, y que ellos demuestran que también nosotros somos capaces de realizar cosas cotidianas como los normovisuales. Claro, porque yo creo que la primera discriminación es pensar que no son capaces de hacer todo lo que podemos hacer todos, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, pues suena muy padre el proyecto. ¿Y el acervo en Braille ha crecido? ¿Ya se tiene acceso a obras de literatura mexicana, nacional, mundial? Sí, tenemos literatura, tenemos libros de consulta, ciencia y cuentos para niños y para adultos también. Y ahora el Comic Census. Ahora el cómics, ajá. ¿Para ti qué ha significado esto, Bev? Pues la... O sea, tú cambiaste tu percepción. Sí, claro. Y además creo que ha sido el proyecto de mayor impacto social que yo he hecho como dibujante de cómics o como historietista. Es decir, es la primera vez que lo que hago tiene una reverberancia en términos de auténtica utilidad social. Y eso fue muy importante para mí.
Bueno, tus otros trabajos yo creo que también, ¿no? No, claro, pero este de verdad sirve para algo, ¿no? O sea, cada cómic que se vende son unos lentes para un niño con miopía, además, con astigmatismo, con estrabismo, con cualquier tipo de reto visual, de bajos recursos, por ejemplo. Hace poco llevé a mi hija al Museo de Historia Natural y me encontré a una niña chiquita que traía los lentes estos lentes, ¿no? Entonces fue como pensar si ha valido la pena. Claro. Y bueno, y aparte, para la comunidad de personas ciegas, débiles, visuales, pues también poder leer algo diferente, sí, un claro. cómic bien hecho, claro. pues me imagino que lo disfrutan mucho. Sí, es que es algo nuevo. Sí, no había, eso no existía previamente en ningún lado. Habría ahora que traducirlo a otros idiomas y que se venden en otros países, sí, ¿no? Sí, estaban en eso precisamente. Lo que sé es que un poco ahí con lo que nos hemos encontrado es que, bueno, Nacional Monte Piedad se dedica a la filantropía, ¿no? Entonces, esta área editorial es como algo como muy reciente. Para ellos hay un know-how ahí que tienen que adquirir, etcétera. Pero sí, sí había una intención de que esto se fuera a otros idiomas. ¿Dónde se consigue el cómic? En librerías, en los websites de, al menos, de Péndulo y Gandhi. Y creo... La idea era que estuviera en oficinas de Monte de Piedad, pero creo que todavía no se ha podido articular. Pero seguro en librerías. ¿A qué hay aquí en León? Sí, no sé si aquí en León, pero no seguro... Sé. Creo que sí hay en Monte de Piedad. ¿No? Sí. No, pero seguro en el sitio de la librería El Péndulo, y además ellos envían a todos. Y aquí hay Gandhi en León también, uh-huh. No recuerdo. Pues bueno. No venden libros, si saben, pues ahí no, nada más. No. Lo tendrán como acervo. Sí, ya, ¿no? Como acervo nada más. Aunque ahí está Educal, muy cerquita enfrente, ¿no? Sí. Pues bueno, hoy a las 4 para que puedan charlar con Bea, vayan, les firma su... Que hablarás de esto y de otras de tus obras. Sí, bueno, en concreto hablar de esta experiencia, ¿no? De la integración de estas herramientas de comunicación para para una causa como esta, ¿no? Para concienciación sobre la autoridad. ¿Qué otros libros has ilustrado? Recuérdale un poco a nuestro público, Bernardo. Uy, tengo un montón, pero... A ver. Mira, el último cómic que publiqué es una novela gráfica que se llama Uncle Bill, que es la historia del escritor norteamericano William Burroughs cuando vivió en México y donde mató accidentalmente a su esposa. Y tengo un... Bueno... La calavera de cristal. Sí. Hice la calavera de cristal. Dibujé la calavera de cristal a partir de un guión de Juan Villoro. Novelas para jóvenes escritas nada más. Tengo varias... una que se llama El ladrón de sueños, otra Bajo la máscara, una serie de novelas policíacas, en fin. ¿Desarrollas guiones? ¿Tú no haces guiones o también algún día? Cuando yo dibujo, cuando en Uncle Bill hice el guión y el dibujo al mismo tiempo, pero aparte tengo una carrera paralela que nada más escribo, que escribo sin dibujar. Y veo a los chavos muy metidos ahora con el manga japonés. Sí, pero yo... ¿Cómo ves esto? Pues algo debe tener que yo no veo, porque sí. No lo entiendo. ¿Sabes que es una cosa como generacional? A mí no me tocan los manga japonés. Conozco muy poco. Bueno, que es redundante decir manga japonés, ¿verdad? Porque sí. es manga. Pero es que dices manga, es otro tipo de lenguaje. O sea, si dices manga ya te ubicas de inmediato a qué estás hablando, ¿no? Yo no... Generacionalmente no me tocó al ser lector de manga. Conozco como algunas obras así fundacionales de los cómics japoneses, pero no soy experto. Soy más de cómics de occidentales. Más bien, muy bien. Pues Kenia, no sé, ¿algo más? Pues es nada, que vayan a las 4 de la tarde hoy y bueno, en general a toda esta semana de jornadas. Y también por último, se me pasaba decirles que el viernes tenemos el festival artístico y la clausura de estas jornadas, para que asistan a las 6 de la tarde. Ahí en la biblioteca. Que será en la sala Vasconcelos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eso está en la página web de ustedes también, ¿verdad? Sí. Y en la de nosotros. Y en la de Zona Franca, por supuesto. Muchísimas gracias, Bef. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Genial, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, yo continúo. Vamos ahora sí a platicar primero con dos candidatos del Partido Encuentro Social.